este mismo sábado. Hace muy poquito estabais todos vosotros pues haciendo el examen. Felicitaros por ello, es un momento siempre estresante el del examen y ahora es ese momento también del estrés de qué plaza voy a poder coger. Pero bueno, de eso tendremos tiempo para hablar más adelante, ya veremos la elección de plazas y os ayudaremos también en ese periodo que hay a partir de ahora hasta la elección. Pero ahora nos toca estar todavía encima del examen, ¿no? Como veis, os vamos a hacer un comentario de las preguntas que nos parecen que merece la pena plantear la impugnación. No son muchas este año. Realmente creemos que hay que hacer un esfuerzo por impugnar aquellas preguntas que tienen sentido. Tampoco merece la pena intentar impugnar 80, 100 preguntas porque no vas a ningún lado. Pero sí que hay algunas que hemos encontrado algunos errores que nos parecen significativos y que seguramente que os puede ayudar lo que vais a ver a continuación a realizar una buena impugnación. Bien, en cuanto al examen, fijaros que cuando lo hemos analizado el equipo de profesores de PROMIR, lo que hemos visto es que hay algunas pequeñas modificaciones respecto a otros años. Además de la lógica reducción en el número de preguntas, tenemos un examen más corto, una hora menos de examen, un examen menos extenuante. También tenemos por otro lado una distribución que en nuestro caso están incluidas todas las preguntas, tampoco os voy a decir que todas, todas salvo una. Exactamente la de medicina legal, del post-mortem, que no nos parece un tema demasiado interesante, pero que bueno, lo vamos a comentar dentro de geriatría para próximas convocatorias, aunque lo saquemos un poco fuera, medicina legal, pero todas están incluidas dentro del material que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no consideramos que haya ninguna parcela dentro de la medicina que se pueda llamar miscelánea, sino que lo incluimos siempre dentro de alguna de las asignaturas. En el caso de radiología y de urgencias, que tiene mucho peso, yo me dedico específicamente también a este tema, como seguramente sabéis, soy médico de urgencias en el Hospital Ramón y Cajal, pues sabemos que en los últimos años hemos hecho una asignatura precisamente por eso, hay muchas imágenes y muchas preguntas de pacientes que vienen al servicio de urgencias. Por lo tanto, lo que hemos podido comprobar es que todo lo que ha aparecido en el examen, salvo ese comentario específico de la pregunta de medicina legal, pues está incluido dentro de la distribución que tenemos. Cardiología, gastroenterología, neurología, urgencia, radiología, tienen el mayor número de preguntas. Llamativamente, este año traumatología tiene un número superior al habitual. Ginecología, reumatología, endocrinología, infecciosas están en una capa que podríamos decir alta, pero ya un poco más intermedia. Infecciosas tiene menos preguntas de lo que habitualmente ha solido aparecer. Y es cierto que ha sido llamativo, que es un comentario de los alumnos. Estadística y epidemiología tiene un número menor de preguntas que otros años, suman aproximadamente unas 10 preguntas entre ellas, por lo tanto hay una reducción respecto al peso que ha tenido otros años. Lo cual nos hace pensar que hay un mayor componente clínico y quizás un menor componente teórico. Eso, Miguel, también lo hemos analizado porque el número de casos clínicos superan al 50% de las preguntas, por lo tanto hay más peso clínico. A nosotros nos parece muy bien, ¿no? A los clínicos, a los que nos dedicamos a la clínica, lo que queremos es que haya preguntas clínicas y menos preguntas directas, menos preguntas teóricas, porque nos parece que se acerca más a la realidad asistencial que tenemos todos los días en los hospitales. Sí que es llamativa alguna pérdida de preguntas, por ejemplo, pediatría, pues tiene un número realmente bajo este año, y luego preguntas menores en cuanto a número. Geriatría es verdad que tiene un mayor peso, es verdad que nosotros le damos un peso de 3 preguntas directas, porque también hay 3 o 4 que llamamos de razonamiento indirecto de geriatría, es decir, que pueden corresponder también a otras asignaturas, aunque también son de pacientes ancianos, pacientes geriátricos, pero directamente, específicamente de geriatría, quizás el número que podríamos aplicar es el de 3. Bueno, por lo tanto, el resumen que os podemos hacer, un examen muy clínico, con más número de preguntas en forma de caso clínico que preguntas teóricas, donde podemos ver que la distribución de las preguntas están incluidas dentro del material que hemos preparado en estos años, con mucho caso clínico, como nos gusta y como desarrollamos en nuestro material de PROMIR, y que por lo tanto se podía solucionar prácticamente al 100% con la preparación que hemos estado haciendo durante este tiempo. Así nos lo dicen los alumnos, muchos de ellos nos recuerdan
que la gran cantidad de preguntas muy similares a las que han encontrado en el examen les ha ayudado muchísimo a hacer un buen examen. Esperamos los resultados definitivos, pero creemos que sí que vamos a obtener lo que queríamos, ¿no? Una adecuada formación para todos nuestros alumnos. Bien, os vamos a comentar a continuación alguna pregunta que nos parece que sí que se puede plantear alguna impugnación. La primera es Sí, esta, la ¿no, primera pregunta Miguel? es la pregunta número 10. Es una pregunta vinculada a una imagen y dice así: se trata de un lactante de 25 días que presenta lesiones en la cara desde hace 2 días que se van acentuando. En la exploración se observan máculas eritematosas confluyentes, descamativas, con secreción serosa amarillenta, localizadas en ambas mejillas, surco nasogeniano, orejas y región retroauricular, frente y mentón. Resto de la exploración normal. Nos preguntan por cuál es el diagnóstico más probable. Nos dan 4 opciones. La opción 1, eritema tóxico alérgico del recién nacido. Opción 2, dermatitis atópica. La opción 3, que fue la que ha dado correcta el ministerio, se trata de una dermatitis seborreica. Y la opción 4, un impétigo neonatal. Jesús, ¿por qué consideramos que esta pregunta Claro, es impugnable? el equipo de dermatología le parece claramente impugnable. Hay un hecho que no os podemos ocultar porque seguramente lo habéis visto en las redes sociales, es que esta es una pregunta que se ha cogido de una web de dermatología, Dermatoweb. Y fíjate, lo llamativo es que cuando se consulta esta web aparece la foto de este niño, de este recién nacido, y debajo lo que pone como comentario es dermatitis atópica. Por lo tanto, ya de entrada hay una contradicción entre lo que aparece en la propia web donde se ha cogido la pregunta con la respuesta que se da como correcta. Es decir, que la imagen, desde un punto de vista dermatológico, sugiere una dermatitis Claro, atópica. claro. Sin embargo, el enunciado. Hay algunas cosas contradictorias. ¿Por qué? Porque efectivamente las máculas eritematosas confluyentes son tanto de dermatitis atópica como de dermatitis seborreica, pero la secreción serosa es más característica de la atópica. La seborreica tiene una secreción más seborreica. Por lo tanto, ese dato inicialmente orienta claramente a la dermatitis atópica. Y por otro lado, aunque la descripción de las lesiones es la que podemos ver, no coincide con la descripción con lo que podemos ver en la imagen. Porque característicamente la dermatitis seborreica está afectado la parte que justamente en este niño Que parece que estar no lo preso. está. De todas maneras, la calidad de la imagen Es tampoco muy es que sea mala, muy buena, ¿no, claro. Jesús? Yo la impresión que tengo es que esta imagen se ha cogido directamente de la web y que por este motivo la calidad de la imagen no es buena. Por lo tanto, nos parece que podríamos incluirla claramente como la impugnación más alta, precisamente porque está recogida con mala calidad la imagen, porque la imagen corresponde a un enunciado donde aparece dermatitis atópica y no seborreica. Y porque las características que aparecen en la descripción no se corresponden exactamente con lo que vemos en la imagen. Bueno. Por lo tanto, nos parece que es una pregunta que el Ministerio debería de Claro, aclarar, ¿no? aportaremos referencia bibliográfica para que Sí, se pueda impugnar así la lo hemos pregunta, hecho, ¿no? pero nos parece que claramente es una pregunta que no debería haberse Está mal hecho. incluido y que está incorrectamente realizada y que, por otro lado, una vez que ya se ha visto el error, pues Pues habría que quitarla. pasamos a la Muy siguiente bien. pregunta. Bueno, esta os hemos hecho una categorización y como veis, impugnación baja. Así hemos hecho el A posible. Vale. Ellos no saben de dónde hemos hecho o Vale. de qué les estamos Perdón. hablando, Vale, vale. ¿vale? Vale. Entonces lo insistimos. Claro, sí, Muy o sea, bien. todo también para orientarlos, porque no sé Orientarlo. por qué no lo estamos enseñando, así lo Muy hemos bien. hecho. ¿Dónde, no? Aparece en la última diapositiva la Sí, AP. sí, sí, Vale, sí. lo volveremos a decir, pero ya lo vamos No, no, contando. eso que incluiremos la bibliografía y todo Claro, es eso. como Vale. eso, he querido decirlo para. Vale. Claro, sí Muy que. bien. Yo creo Lo que fue lo insistiremos, pero que. lo comentamos en algún momento, ¿no? Sí, Por no, y ejemplo, ahora, por ahora. ejemplo, con lo de la bibliografía, es que es Claro. bueno, porque la bibliografía ya está, ¿sabes? Puedes aprovechar para comentar esto, esta pregunta, pues muy clara, porque la hemos metido en la POSMIR y ahí ya está incluida la bibliografía, lo podéis ver además. ¿Qué tal va por ahora? Muy bien. Bien, ¿no? Sí. Yo dedicaría ahí ¿Puedes Hemos conseguido. empalmar entonces? Ya unos Bueno, 550. Vale. sí. Desde un punto, voy Pues si a. quieres, retomo yo. Muy bien. A lo mejor es más. Gracias. Muy bien.
Bueno, lo que hay que insistir, Jesús, es que las impugnaciones, el motivo y la referencia bibliográfica la vamos a incluir en nuestra app de Claro, POSMIR. el app Eso es. POSMIR, ahí se puede ver efectivamente la referencia de cómo hacer la impugnación. Entonces, como os comentamos, esta nos parece altamente probable que la pregunta se anule por los comentarios que os hemos hecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, Miguel, una pregunta que nos gusta mucho a ti y a mí, ¿no? Tenemos un electrocardiograma, un paciente con una presentación muy característica que vemos en el servicio de urgencias, ¿no? Nos hablan en la pregunta 27 de un hombre que tiene hipertensión arterial, pero que tiene sobre todo como antecedente más relevante un cáncer de colon metastásico y que está actualmente en tratamiento activo quimioterápico. Viene a urgencias, nos dicen que tiene una frecuencia alta, 110 latidos por minuto, que nos llama la atención, ¿no? Una tensión arterial, vamos a darla como normal, pero con tendencia un poco a la hipotensión si estamos hablando de un hipertenso, ¿no? 115 de sistólica en un hipertenso ya nos llama la atención y sobre todo la saturación. Está taquicárdico, está taquipneico y tiene una saturación baja del 89%. Pero llamativamente tiene una auscultación normal, es decir, que no tenemos insuficiencia cardíaca, no tiene crepitantes, no tiene ningún dato que nos sugiera que el paciente vaya a tener una neumonía, por lo tanto la auscultación es normal. Y nos piden la sospecha clínica más probable. Fácil, ¿no? Con estos datos. Bueno, ya el enunciado te da muchas pistas para poder responder la pregunta, pero es que además te adjuntan una imagen. Hombre, la imagen es muy clara, es decir, el paciente está en ritmo sinusal, por cuanto se ven ondas PES delante de cada QRS. Por tanto, la opción 1 queda absolutamente descartada. Es un paciente que no está en fibrilación auricular porque está en ritmo sinusal, ¿no? Recordamos, ondas PES positivas en 1, en 2, en AVF y son negativas en AVR. Tampoco es un infarto agudo de la cara diafragmática, es decir, no es un infarto inferior. Si fuera un infarto inferior, el paciente vendría con dolor, centrotorácico. No es el motivo de consulta, pero es que además no es un infarto porque no vemos una elevación del segmento ST en la cara inferior. Por tanto, queda descartado. Un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, bueno, nos tendrían que dar el dato de las troponinas, ¿de acuerdo? Y también sería un paciente que viene con dolor en el pecho. Lo más probable es un tromboembolismo pulmonar. Pero es que además nos aportan un electrocardiograma que es típico de un paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar agudo. Nos dan el patrón S1Q3T3, que es un patrón realmente bastante raro, pero es muy específico, ¿no? Es la onda S1 en la derivación 1, vemos una onda Q en 3, que se acompaña de una onda T negativa en la derivación 3. Este patrón, es bastante característico del tromboembolismo pulmonar, es lo que se llama patrón S1Q3T3. Pero es que además el paciente tiene un bloqueo de rama derecha, como manifestación de esa sobrecarga de presión al De ventrículo cardiomiopatía, sí. derecho. Una cosa también muy típica, ¿no? El bloqueo de rama derecha de nueva aparición. ¿Por qué hemos puesto esta pregunta como que también nos parece un poco chapuza? Porque no coincide la frecuencia cardíaca del enunciado, que nos dicen que está a 110 latidos por minuto, con la frecuencia cardíaca del electro. Es decir, este electrocardiograma no es el de este paciente. Este paciente va a una frecuencia cardíaca 300, 150, 100, 75, menos de 75 latidos por minuto. No 70. Unos 70 latidos por minuto. Eso Entonces, es. bueno, hay una discordancia entre lo que nos dice el enunciado y el electro que nos han puesto. Claro. Entonces, es un caso clínico que no ofrece dudas, simplemente leyendo. Olvídate del electrocardiograma, la respuesta. Yo creo que prácticamente nadie la ha podido fallar. Ahora bien, nos llama un poco la atención, hablando un poco de la pregunta anterior, que en este caso, cuando se ha elegido un electrocardiograma característico de esta patología, no se ha cogido del paciente. Es decir, se ha cogido un electrotipo de lo que estos pacientes suelen presentar en algunas ocasiones como dato muy característico, que es el patrón S1Q3T3, pero no es de este enfermo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poco como peculiaridad, como os decimos, es una impugnación que alguien que haya podido fallar esta pregunta, que nos extraña, podría hacer, simplemente diciendo que el electro no corresponde al caso clínico y por lo tanto no es del paciente que el enunciado acabamos de ver. Por otro lado, como os decimos, el caso es clarísimo, es una embolia de pulmón Un aguda, sintomática, paciente clarísimo. oncológico, auscultación pulmonar normal, taquicárdico, Taquipneico, hipoxémico, un hipoxémico, electrotípico, vamos, no ofrece dudas, ¿no? ninguna duda, pero el electro elegido no era de este paciente. Es una peculiaridad que, bueno, pues nos hemos dado cuenta. Venga. Muy bien.
Una pregunta compleja, ¿no, Miguel? Le has dado un millón de vueltas, lo habéis revisado todos los cardiólogos del hospital y tampoco sabéis muy bien cómo. Y sigo sin saber la Sí, respuesta, ¿no? Jesús. Nos habla del flujo coronario y te pide la falsa, ¿no? Pues bueno, ya Dan como está. respuesta la 4, ¿no? Efectos directo e indirecto de la actividad parasimpática coronaria provoca vasodilatación de las arterias coronarias. Mira, yo sí que soy franco, yo elegí como falsa la primera. La primera porque además es que esto ya se ha preguntado en alguna ocasión en el examen MIR en años anteriores. Y es que, como bien sabes, Jesús, la mayor parte del flujo coronario tiene lugar en la diástole. De hecho, se dice que el 80% del flujo coronario transcurre en diástole, que es cuando el ventrículo se está relajando. Y un 20% aproximadamente tiene lugar en la sístole. Esto es así, esto es un corte transversal. Se ve cómo los vasos coronarios penetran en la pared del ventrículo izquierdo. Por tanto, cuando el ventrículo se está contrayendo en sístole, lo que produce es un colapso de estos vasos. Claro. Por eso yo entendí, cuando aumenta la fuerza de contracción cardíaca, aumentas el colapso de los vasos parietales. Y por tanto, se puede ver enlentecido o incluso interrumpido el flujo Sí, sanguíneo. Es en la eso es. diástole Sí, cuando claro. realmente aumenta el El flujo flujo coronario. aumenta, Y de hecho, el claro. flujo coronario, cuando aumenta, es por vasodilatación. La opción 2, efectivamente, es verdad. Es decir, cuanto mayor es la demanda miocárdica de oxígeno, se liberan mayores Aumenta. cantidades de adenosina. Claro. Esto es cierto. La opción 3 también es verdad. Es decir, efectivamente, el sistema nervioso simpático puede inducir tanto vasoconstricción cuando liberas noradrenalina, pero con el ejercicio, que hay una activación del sistema nervioso simpático, hay un aumento de adrenalina. Y esta adrenalina provoca una vasodilatación, Claro. aumentando la reserva coronaria. Sí. La opción 4 es la que yo No no la he acabas de leer, conseguido ¿no? encontrar en ningún libro de fisiología coronaria, Bien ¿no? explicado así, ¿no? Entonces la duda tenemos con la respuesta 1, Entre la aunque es 1 y la verdad. 4, Muy bien, pero una con muchas pregunta dudas porque no sé compleja la con respuesta. muchas dudas. Perfecto, muy bien. Bien, la pregunta Bueno. 90, ¿no? Una pregunta que sí que es verdad la respuesta, ¿no? Es la pregunta, una pregunta de psiquiatría. Interacción de los antipsicóticos con otros grupos farmacológicos, nos pide la falsa. Y los fumadores suelen presentar niveles antipsicóticos en plasma superiores a los no Bueno, fumadores. esto es verdad que es súper falso. Se saben que los fumadores hay un aumento de la inducción de los citocromos, concretamente el citocromo 1A2, que esto lo que hace es que aumenta el metabolismo, ¿no? y el catabolismo de los fármacos antipsicóticos. Por eso los pacientes muchas veces que están tomando antipsicóticos son muy dados a fumar, porque experimentan menos efectos secundarios derivados de la medicación, es decir, tienen unas concentraciones plasmáticas menor. Por tanto, la 1 es verdad, es decir, aquí el ministerio ha acertado. El problema es que vemos que la respuesta 4 no es del todo precisa, porque dicen los antidepresivos aumentan los niveles plasmáticos de antipsicóticos. Bueno, no No todos, no todos. todos. Por ejemplo, tenemos la paliperidona, que es un antidepresivo que tiene un mínimo metabolismo hepático. Y concretamente, cuando uno sale el prospecto, no produce una interacción significativa con los antipsicóticos. Por tanto, quizá la respuesta 4 no es todo lo precisa Claro. que se le exija una pregunta mía. Deberíamos, si hubiéramos podido corregir esta pregunta, debería haber puesto algunos antidepresivos aumentan, ¿no? Para que no hubiera duda, como estás planteando, con alguno que parece no interactuar. Ahora, como opción más verdadera, Claro, la 1 efectivamente, la respuesta es 1. muy clara, ¿no? Muy bien. Bueno, Bien, Jesús, esta también es una pregunta yo compleja. sé que aparte de que tú eres urgenciólogo, Sí. tú tienes una base de reumatólogo. Claro, hice Eres reumatología reumatólogo, has también. dado muchas clases de reumatología Sí. y esta es una pregunta que nos ha generado mucha duda, Que nos ¿no? ha generado dudas, Se trata de una mujer, ¿no? Con una clínica bastante clara de síndrome del túnel del carpo sí. y nos preguntan por la cierta. Claro. Entonces, aquí había dos opciones que nos ha generado Claro. mucha controversia, que son la opción 2 y la opción 3, porque son bastante parecidas, ¿no? Demasiado parecidas, ¿no? Yo creo que generan dudas y lo hemos comentado, es verdad que la respuesta 2, si la exploración neurológica muestra adormecimiento en el del primero al tercer dedo, pensamos en que hay una compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. Eso es característicamente la presentación, recordar que se produce más por la noche, etcétera. Bien, por lo tanto, efectivamente eso es verdad. Pero luego fijaros en la respuesta 3. Para realizar el diagnóstico no es preciso realizar un electromiograma. Bien, parece un poco contradictorio porque por un lado nos están diciendo que la exploración neurológica
permite el diagnóstico y por otro lado nos están comentando que para realizar el diagnóstico no es preciso realizar un electromiograma, dado que la exploración física presenta buenos coeficientes de probabilidad. Quizás el matiz está en los buenos coeficientes de probabilidad, porque es verdad que esto depende un poco de la experiencia del que hace la exploración y no siempre es la misma. Entonces, nos parece que la respuesta 2 y 3, sobre todo si no es precisa la respuesta, podrían inducir a error y también a elegir la respuesta 3. Es cierto que en la práctica clínica, la mayoría de los enfermos que van a ser intervenidos de túnel del carpo les hacemos un electromiograma confirmatorio. Sí, pero para llegar a un diagnóstico no es algo obligatorio si tienes Efectivamente, una clínica clásica. efectivamente. Y sobre todo porque se contradice un poco con lo que está diciendo la Yo respuesta 2, creo que ¿no? la 2 se moja menos porque no te está dando el diagnóstico, te está Ya, diciendo pensaré claro. en una afectación del nervio mediano a nivel del carpo. Bueno, como os decimos, es una pregunta que la 3 podría ser también válida, tal y como está expresada, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto genera las dudas que os hemos comentado hace un momento. Muy bien. Bueno, son todos pequeños matices, ¿no? Sí. Y esta, Bueno. con el equipo de traumatología, aquí Bueno, vemos. esta pregunta no consideramos que sea impugnable porque es bastante obvio, ¿no? Es una mujer mayor de edad avanzada, con 93 años de edad, con una alta carga de comorbilidades, ¿no? Como pueden ver ahí, antecedentes de POC, hipertensión arterial, dislipemia, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, bueno, una mujer con una gran comorbilidad, ¿no? A pesar de lo cual, vive sola. Esta señora se fractura la cadera y nos preguntan por cuál es el manejo a nivel práctico, ¿no? Bueno, la opción 1, ingreso para una ecografía transtorácica, valoración por cardiología y después de reducción cerrada y fijación con tornillo placa. Hombre, la mujer viene con una fractura de cadera, donde tiene que ingresar es en trauma, no en cardio. ¿Vale? Entonces, la opción 1 no. La opción 2, bueno, ingreso para valoración por nefrología y cardiología por sus comorbilidades y después decidirá traumatología, ¿no? Si la opera o no. La opción que han dado correcta es la opción 4 y esto lo que vuelve a poner el énfasis es que las fracturas de cadera, sobre todo en las personas mayores, son una urgencia médica y que hay que operarlas en las primeras 24 o 48 horas porque es que esto ha demostrado aumentar la supervivencia, la recuperación y mejorar la calidad de vista de vida de nuestras personas mayores, ¿vale? Entonces, esto viene a poner el pie, el énfasis en que hay que operar, salvo que el paciente tenga una enfermedad aguda en ese momento que haga prohibitiva la cirugía. Pero es que las comorbilidades que tiene esta señora son patologías crónicas. Claro, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Claro, te dicen, opción 2, ingreso en nefrología, cardiología y después decidir a traumatología, o incluso la 3, ¿no? Ingreso en medicina interna, geriatría, estabilización progresiva. Es decir, todo suena como muy bien, pero no hay que olvidarnos que la opción 4 lo que nos dicen es operarla y Sí. luego manejo ortogeriátrico, es decir, se entiende que ya va a haber una Claro. aproximación integral del paciente por un equipo de geriatras, ¿no? Claro, yo esta pregunta creo que hay muy, muy pocas posibilidades. Nos la ha preguntado algún alumno a ver si habría alguna posibilidad, pero realmente, aunque es verdad que si hay comorbilidades importantes, en este caso no llaman demasiado la atención, yo creo que en este caso no va a haber probabilidad de que Sobre esta todo es que no nos pregunta. dicen que no haya nada agudo, es decir, Claro, todo esto lo trae la señora ya de su casa efectivamente. crónico. Efectivamente, si nos dieran algún dato más, ¿no? Como recordamos aquí, ¿no? Salvo problemas médicos importantes, que yo creo que no están destacados aquí, en ese caso sí que habría que estabilizar durante más tiempo. Pero si no es así y tampoco aparecen claramente, lo ideal es el tratamiento precoz. Muy Cirugía bien. precoz y un abordaje por un servicio como ortogeriatría. Perfecto. Bueno, esta pregunta también difícil, ¿eh, Jesús? Sí, También difícil, complicada, ¿eh? complicada. ¿La comentas tú? ¿La comento yo? La Sí, comento yo si bueno, quieres. tenemos un paciente VIH en tratamiento antirretroviral que presenta análisis con 50, 560 copias y se encuentra asintomático y los CD4 están en 280 y asegura tomar correctamente el tratamiento, la actitud más adecuada, ¿no? Se ha dado como respuesta repetir la carga viral en unas semanas y confirmar si se trata de un blip. Bueno, los BLIP, recuerdo que son repuntes transitorios y aislados de la carga viral en un paciente que tanto previamente como después vuelve a normalizar la carga viral y se queda por debajo de 50 copias, ¿no?
Entonces, efectivamente, nos dicen que en un análisis rutinario se detectan 560 copias. Sí. Por tanto, a uno le pega al cuerpo volver a repetir, ¿no? Confirmar en una analítica secuencial si esas copias siguen estando altas o vuelve a quedarse por debajo de 50. Es decir, la opción 2 es verdad. Ahora bien, cada vez hay más evidencia de que los blips que tienen más de 200, incluso más de 500 copias, son pacientes en los cuales hay una predicción de fracaso virológico. Y estos pacientes desarrollan también más mutaciones. Por tanto, ya en las últimas guías de 2019 en GESIDA, vienen a recomendar que en estos pacientes, si se confirma que tienen una carga viral elevada, hay que hacer un estudio genotípico. Claro, entonces nos deja un poco de duda, ¿no? Claro. Hombre, yo creo que es necesario confirmar realmente si se trata de un blip o no, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo creo que el Ministerio acertó en dar la 2. Ahora, el hacer un estudio de resistencias genotípico tampoco es descabellado, sobre todo teniendo la cantidad de copias que tiene. Ya. Porque bueno, eso te predice una alta tasa de fracaso virológico. Si no es una respuesta incorrecta a la 2, pero también la 3 tiene ese matiz que tampoco sería del todo incorrecta, ¿no? Muy bien. Bueno, pues os planteamos que seguramente por eso os decimos que la posibilidad de impugnación será baja, porque no es un error. Es que necesitamos una confirmación. Claro. Pero efectivamente hay una respuesta 3 que tampoco parece que sea descabellada, ni mucho menos, ¿no? Muy bien. Bueno, también una pregunta que nos genera alguna duda, ¿no? Es verdad que tampoco tiene un error, como os decimos, prácticamente salvo la primera de las preguntas, que tiene una clara impugnación, el resto tiene matices, alguna cosa que nos ha llamado la atención, pero que le damos esa categoría de impugnación baja porque probablemente no vayamos a ningún lado, ¿no? Nos está planteando un paciente que viene a urgencias, uno más, que viene a urgencias con deterioro del nivel de conciencia, está asténico, anoréxico y pérdida de peso en las últimas semanas. Ese va a ser un dato importante, ¿no? Es decir, un cuadro constitucional que aparece en las últimas semanas. Tiene febrícula 37.7, no parece que tenga un foco definido, tiene un TAC sin hallazgos y le hacen una punción lumbar, tampoco nos dicen si tiene rigidez de nuca o no, lo cual llama la atención, ¿no?, dentro de la exploración, porque es un dato tan importante en la exploración física de este enfermo que su ausencia grita, ¿no?, llama demasiado la atención. Le hacemos un escáner que no tiene hallazgos y se le hace una punción lumbar. Líquido ligeramente xantocrómico y vemos una presión de 22 y tiene 98 células. Todas son mononucleares. Una glucosa bajísima, una glucosa de 5, con proteínas totales de 2. Y te dice la etiología más probable. Plantea la respuesta que nos dan, la meningitis neoplásica, meningitis bacteriana, un Guillain-Barré, una hemorragia subaracnoidea. Bueno, nuestro tutor de neurología, el doctor Rodrigo Álvarez, que es un fantástico neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, que ahora está terminando la tesis en Barcelona, él nos dijo que él pensaba que, por estadística, lo más frecuente sería una meningitis bacteriana. Claro, esta pregunta, en la redacción faltan algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, deterioro del nivel de conciencia. O tampoco nos dicen cuánto tiempo lleva este paciente con esa disminución del nivel de conciencia, ¿no? Segundo, este líquido con esta glucosa tan baja va más a favor de una meningitis bacteriana. Sí. Es decir, ¿la meningitis carcinomatosa neoplásica puede dar glucosa baja en el líquido cefalorraquídeo? Por supuesto. Nada, pero... pero no niveles tan bajos. No, es muy raro, efectivamente. Niveles tan bajos es que es un paciente que está terminal. No nos lo dicen. ¿De acuerdo? Cuentan un cuadro constitucional, pero no, claro, es un paciente en la situación final de una. Y claro, me puedes decir, ya, pero es que son mononucleares. En una meningitis bacteriana lo lógico es pillar polimorfonucleares. Ya, pero bueno, ¿y si es por una listeria? Ya. ¿Que está tan de moda? Predominio. Claro, puede haber perfectamente mononucleares. Entonces, y luego que es que esto en la práctica clínica también se ve. Claro. Que es que a veces tienes una meningitis bacteriana, claro, y sacas mononucleares. Claro. Entonces, por probabilidad, lo más probable es que sea una meningitis bacteriana aguda. Ya. Con estos datos del líquido cefalorraquídeo. Sí, sí, ahora, sí, es verdad que lo de la anorexia, pérdida de peso, lo que pasa es que es la astenia, últimas que tiene semanas, poco peso, ¿no? Tiene poco peso. Claro, últimas es que semanas. Es muy inespecífico. Efectivamente. Entonces, sí que nos plantea alguna duda. Es verdad que una meningitis neoplásica se puede presentar así. Es verdad que la presencia del cuadro constitucional característicamente lo podemos asociar a que tenga una neoplasia no diagnosticada. Pero también es cierto que nos faltaría quizás
más detalles y sobre todo un líquido que no tuviera una glucosa tan descendida, una glucorraquia tan tan baja, porque habitualmente las encontramos en 50, 40, 30... Sí, menor de 60, pero no estos valores. Pero no valores tan bajos. Muy bien. Bueno, pues ese es el comentario que os queríamos hacer. Bueno, estas de las tuyas, Jesús. De urgencias, sí. Pura y dura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, la parada cardiorrespiratoria, unas cuantas hemos atendido juntos, sí. Y algunas has atendido también en la unidad coronaria, ¿no? Cuando te ha tocado correr. Bueno, vamos ¿qué a ver esta pregunta? Pues queremos hacer un comentario sobre esta pregunta, no porque la respuesta que pensamos que da el Ministerio, de nuevo volvemos a decir categoría de impugnación baja, sea incorrecta al 100%, pero no está muy bien expresado. Os decimos por qué. Nos habla de la parada cardiorrespiratoria, la respuesta que dan como buena, es decir, comprobamos que no tiene pulso, iniciamos la reanimación cardiopulmonar básica, que como sabéis se hace con una secuencia de 30-2, ¿no? 30 compresiones y 2 insuflaciones. Aparentemente es una respuesta que no plantea muchos problemas, todo el mundo ha hecho algún cursillo de RCP durante la carrera, hemos leído algo. Bien, ¿cuál es el problema que le vemos? El problema es que las últimas guías insisten que sobre todo la RCP de manera general, porque hay mucha gente que la va a atender, la RCP básica, que no tiene una formación en reanimación cardiopulmonar muy extensa, no se debe de dedicar tiempo a comprobar que el paciente tiene o no tiene pulso. ¿Por qué? Porque esto demora mucho el inicio de las maniobras de reanimación. Esto se ha visto en la práctica clínica. Entonces, gente que no es muy experta empieza a intentar tocar el pulso, toca realmente su pulso apretando sobre tráqueas, sobre partes blandas. Y entonces pierde el tiempo en iniciar lo que realmente es eficaz, que son las compresiones torácicas y la insuflación en caso de que la sepa hacer. Porque también sabéis que en las personas no expertas, a día de hoy, se recomienda incluso solo hacer compresiones, porque la insuflación la van a hacer mal. Entonces, es incorrecto la primera parte, ¿no? Tras comprobar la ausencia del pulso. Eso en un experto habitualmente lo hacemos, pero en un no experto, incluido en eso las plantas de hospitalización de todos los hospitales, lo que tenemos que hacer en un paciente que queda inconsciente y que tiene una respiración agónica es iniciar sin comprobar el pulso las maniobras de reanimación. Por lo tanto, la respuesta no es del todo buena, no es del todo correcta y las guías, tanto europeas como americanas, vienen insistiendo en sus últimas publicaciones precisamente en no perder el tiempo. Por lo tanto, es un dato que no está del todo bien. El que ha hecho la pregunta se ha olvidado un poco de que quizás debería de olvidarse de esa primera parte para que sí, no genere. Debería haber puesto paciente que no responde y no respira con normalidad. Eso es. Asuma usted que está parado. Lo que pasa es que el resto es claramente más incorrecto, ¿no? Es decir, no hacemos cardioversión, hacemos desfibrilación y solo la hacemos en tus pacientes, ¿no? Los ritmos desfibrilables. Pacientes, claro, decimos ritmos chocables, claro, ¿no? Chocables, desfibrilables. Porque si el paciente está en asistolia o en disociación electromecánica, no hay que hacerla. No, ¿no? Hay que hacer nada. Entonces, solo y es desfibrilación que no es cardioversión, recordar que no es lo mismo. No administramos atropina en esas dosis, en la asistolia administramos como mucho 1 miligramo, pero no 3 miligramos, y realmente la respuesta de la atropina a la asistolia sabemos que prácticamente es nula. Y luego la atropina en dosis de 1 miligramo cada 3 minutos no se administrará si el mecanismo es la fibrilación ventricular, se administra en todas. Por lo tanto, esa sabéis que es incorrecta. Nuestra opinión, categoría de impugnación también baja. La respuesta 1 es la respuesta desde luego menos mala, pero desde luego no es una respuesta perfecta. Eso sí. Muy bien. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Una pregunta de gastro. Acabando el examen, ¿no? Una pregunta de gastro, ¿no? Que nos dice, siguientes factores no se asocia a la aparición de cálculos de pigmento en la vesícula biliar. Bueno, decir que esta es una pregunta muy poco práctica, muy obsoleta, el que la ha puesto a mala uva. Esto no me hace ser mejor médico. Ya. Esta pregunta al gastroenterólogo no le ha gustado nada. No le ha gustado nada. Es una pregunta que es que esto es de la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Y es una pregunta muy difícil. Muy difícil. De las 4 opciones que nos da Jesús, sabemos que hay 2 entidades que favorecen la formación de cálculos, que son los procesos hemolíticos y las infecciones de las vías biliares. Esas 2 entidades favorecen la formación de cálculos. Entonces, aquí el tema está a elegir entre anemia perniciosa
o la colangitis biliar primaria. Te puedes mirar todos los libros de texto que quieras. No vas a encontrar una asociación entre anemia perniciosa y formación de cálculos. Por lo menos el gastroenterólogo, todo lo que ha revisado, no ha encontrado nada. Ahora, cuando tú preguntas al hematólogo, te dice, bueno, vamos a ver, los pacientes con anemia megaloblástica por anemia perniciosa, al tener unos hematíes más inestables, al pasar por el bazo, se pueden romper más, se hemolizan más. Explicación del hematólogo. Todo como muy de hipótesis, ¿no? Y luego, lo que no hay que perder de vista es que los pacientes con colangitis biliar primaria, claro, en lo que no tengan cirrosis, no desarrollan cálculos. Pero es que, como veis aquí en la tabla, cualquier paciente que en su evolución desarrolla una cirrosis hepática, y la colangitis biliar primaria puede desarrollar una cirrosis, es un factor de riesgo para la formación de litiasis biliar. Claro, en esta pregunta no nos dicen el si este paciente tiene cirrosis o no. Claro. Entonces es una pregunta antiquísima, mal hecha, no nos gusta nada. Y que plantea esta duda evolutiva respecto a la cirrosis biliar primaria, claro. Efectivamente. Claro. Entonces, bueno, volveremos a poner bibliografía en nuestra app POSMIR para que los alumnos tengan fácil el poder impugnarla, porque yo entiendo que esta es una pregunta pues que no la habrá acertado mucha gente. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que el Ministerio la pone para poner el punto en que, bueno, la colangitis biliar primaria no es una enfermedad inflamatoria infecciosa, ¿no? A lo mejor van más por ahí los tiros. Bueno, muy bien. Bueno. Perfecto. Pasamos a la siguiente, ¿no? Sí, bueno, hemos acabado. Como veis, es un examen que en nuestra opinión tampoco tiene tanto margen. Hay una pregunta claramente que en nuestra opinión no habría ninguna duda, que deberían de anular. Y el resto son matices los que hemos encontrado, pero en la mayoría de los casos esos matices nos da la impresión de que no van a llevar a aceptar impugnaciones. Lo veremos. Bueno, bien, pues queríamos hacer ya para acabar. Hemos seleccionado algunas preguntas interesantes, ¿no? Que a lo mejor... Sí, ya para acabar. Fijaros, como os decíamos al principio de esta pequeña presentación, lo que estamos viendo en el examen es algo que nosotros ya habíamos detectado en los últimos años. Es muy habitual las preguntas en el ámbito de urgencias, por eso nos ha parecido muy interesante que tengáis una asignatura específica de urgencias, pero la hemos asociado a la radiología. ¿Por qué motivo? Porque hay muchas preguntas de rayos, directamente porque hay imágenes, como sabéis, dentro de las primeras, en este año, pues 27 preguntas. Y en segundo lugar, porque cada vez estamos viendo más preguntas en las cuales te piden prueba de imagen a elegir en patologías determinadas, ¿no? Entonces, en este examen, de nuevo, se han reproducido un montón de ellas. De ahí que nosotros vimos claramente que hacía falta que tuvierais una asignatura de radiología urgencias, porque es una parte que hemos visto que está ahora dentro de las asignaturas globalmente más preguntadas en el examen. Incluso muchas de estas preguntas a veces están en otras asignaturas, pero son pacientes que vienen al servicio de urgencias. Y fijaros, os hemos seleccionado dos preguntas para que recordéis un poco esto, ¿no? Y la importancia que le damos precisamente, ¿no?, a la adecuación de pruebas de imagen dependiendo de la probabilidad pretest, probabilidad diagnóstica que tenga el paciente, ¿no? En este caso, la pregunta de la 122, 70 años, dolor lumbar, no irradiado de una semana de evolución. Esto lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Es un motivo de consulta en la urgencia. Fijaros, intensidad progresiva. Habitualmente un dolor mecánico con tratamiento analgésico suele tener mejoría, pero este paciente no está yendo bien. Empeoramiento progresivo, acompañado de marcada limitación de la movilidad. Es decir, el paciente está muy rígido, no se puede mover. Y siempre hay que fijarse en algún detallito que nos puede ayudar. Y febrícula, es decir, un dolor lumbar muy limitante en una persona que tenga febrícula o fiebre, siempre debemos de pensar en patología infecciosa. Es decir, lo que ya te están comentando es la posibilidad de que haya desarrollado una espondilodiscitis, ¿de acuerdo? Y entonces, a continuación, lo que han hecho en este examen, en cantidad de preguntas de urología, gastroenterología, de urgencias directamente, de neumo, es pedirte la prueba de imagen que tienes que elegir para la sospecha diagnóstica. Si tú sospechas que el paciente tiene una espondilodiscitis, lo que te va a establecer el diagnóstico es la resonancia magnética. Entonces, no tiene sentido plantearse un TAC porque las partes blandas no las va a ver tan bien. La hiperostosis anquilosante vertebral
ya la habríamos visto y no produce un dolor limitante y mucho menos febrícula. Y tampoco tenemos datos de que el paciente tenga enfermedad oncológica. Por lo tanto, la presencia de febrícula y una lumbalgia progresiva debe haceros pensaros en este diagnóstico y, por lo tanto, la prueba de elección. Un ejemplo de lo que estamos viendo en el examen en los últimos años. Sospecha y cuál es la prueba de imagen que vas a elegir. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Fijaros, aquí vuelve a pasar algo parecido. La presentación clínica es muy fácil, de la pregunta 168. De nuevo viene a urgencias, tiene un dolor que se irradia hacia la espalda, hipocondrio derecho, vómitos. Y dentro de la analítica, además de la leucocitosis, el dato que llama la atención es la melasa, ¿no? Tiene una pancreatitis aguda, una presentación que nadie duda. Entonces, de nuevo, te vuelve a plantear lo mismo. Te habla un poco de diagnóstico, pero sobre todo lo que está aquí es cuando haces una prueba diagnóstica. Lo que hoy en día sabemos, y os destacamos mucho en esta asignatura de radiología urgencias, son las pruebas que hay que realizar en cada una de las patologías. En este caso, en una pancreatitis aguda, las guías de práctica clínica recomiendan la realización en las primeras 24 horas de una ecografía abdominal. Hay una recomendación ya. Por lo tanto, la respuesta evidentemente es esta. Si tuviera una pancreatitis complicada, datos que no aparecen, sería el escáner. Pero en caso de una pancreatitis no complicada, lo que tenemos que hacer en las primeras 24 horas es una ecografía. Por lo tanto, te dicen no hay que hacer una prueba de imagen o, en caso de hacerla, una ecografía abdominal. Muy importante que os insisto siempre en este tema. La radiología simple de abdomen no sirve para casi nada. Solo nos da datos de obstrucción, de perforación, porque habrá aire fuera de las asas. Y prácticamente nada más. La utilizamos también para cuerpos extraños y la utilizamos también en el primer episodio de cólico nefrítico. Nada, o sea, más. No siempre lo más barato es la primera prueba que hay que hacer, ¿verdad? Hay que hacerlo mejor y lo que está indicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. La radiología simple produce una radiación muy importante de un milisiever y prácticamente no tiene utilidad. Por lo tanto, ojo con esas simplificaciones que a veces se hacen de decir, vamos a hacer lo más barato, que es lo primero que hay que realizar. Lo más barato no siempre es lo mejor. Y en este caso deberíamos hacer una ecografía en las primeras 24 horas. Creo que hay otro caso también, ¿no? De una chica con una pielonefritis en el MIR. Muchos, han aparecido muchos, no, hemos seleccionado estos dos. Claro, una chica con una pielonefritis que sigue con fiebre, ¿no? Claro, sigue con fiebre, por lo tanto, y deterioro de la función renal. Te dice, ¿qué haces a continuación? Claro, no le pega, claro, no le pega a coger el eco. Claro, claro. Pero no. Sí. Esa. El eco, efectivamente. Es la ecografía lo primero que hay que hacer, Miguel. ¿Por qué? Y la duda la tenía urología también. ¿Por qué? Porque tiene deterioro de la función renal. Y el contraste puede ser perjudicial. Claro, ahí el contraste juega en contra de hacerle en primer lugar el TAC. ¿Sabéis qué problema tiene esa pregunta? Que el TAC es el que más diagnósticos te puede dar de lo que le está ocurriendo al paciente. La ecografía, menos. Es decir, la ecografía va a ver si hay una obstrucción y si tenemos que hacer una derivación, pero, por ejemplo, si lo que tiene es un acceso perirrenal, lo ve mucho peor. Y ahí el TAC te hace falta. Pero te pide lo primero a realizar y que te dé diagnóstico. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es primero la ecografía. Si no tenemos diagnóstico, pasaría al TAC. Habría que hidratar adecuadamente a la paciente, pero haríamos un TAC. Una chica joven, ¿no? Sí, que puede estar en edad fértil también, ¿no? Sí, tenemos que evitar. Tenía 30 y pico años, pero tenemos que evitar en lo posible el TAC abdominal cuando la ecografía nos da suficiente información. Muy bien. Bien, y esta pregunta ya creo que es la última que queremos comentar, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Una pregunta. Bueno, es un paciente, ¿no? Que 45 años, que viene con fiebre de 38,8 desde dos días antes, dolor retroesternal intenso que se irradia al cuello y ambos brazos, que disminuye cuando se inclina hacia adelante y aumenta con el decúbito supino. Bueno, todo esto es muy típico de la pericarditis, ¿verdad? Sobre todo esa irradiación hacia los trapecios. En el electro se observa una elevación del segmento ST, en las derivaciones 1, 2, AVF y DV1, AV6, es decir, es una elevación universal que no respeta territorios coronarios, ¿no? Sin alteración del complejo QRS, en el eco, derrame pericárdico moderado. Por tanto, vamos, tenemos todos los ingredientes. Faltaría el roce pericárdico, sí, para poder diagnosticar una pericarditis aguda. Y nos preguntan, ya no por qué prueba hay que hacer, sino cuáles son los criterios que indican mal pronóstico y que, por tanto, aconsejan el ingreso de los pacientes. Esto es un problema bastante frecuente en urgencias, ¿no? Pacientes que vienen con pericarditis y hay que tomar la decisión de si darle el alta a casa
con antiinflamatorios y colchicina, o bien dejarlo ingresar en el hospital. Entonces nos preguntan por el factor de mal pronóstico. Evidentemente el curso agudo no es un factor de mal pronóstico, las pericarditis comienzan así. El antecedente de hipertensión arterial mal controlada no tiene nada que ver con la pericarditis, no es un factor de mal pronóstico, y tenemos que dudar entre estas dos, ¿no? La respuesta correcta es la fiebre. Un paciente que viene con una pericarditis aguda normalmente no viene con más de 38, viene con febrícula, si acaso. Entonces, el hecho de que venga con más de 38 grados te debe hacer pensar en una pericarditis purulenta. Y esto es un cuadro gravísimo, gravísimo, porque eso exige un drenaje pericárdico. Ya sabes que absceso drenado, absceso curado. Entonces, una pericarditis que viene con más de 38 grados es una cosa muy peligrosa. Muy bien. Lo que no es un factor de mal pronóstico es la presencia de un derrame pericárdico moderado. Eso forma parte del criterio diagnóstico. Claro. Salvo que este derrame, nos hubieran dicho en el anuncio, que fuera severo o que cursa con taponamiento cardíaco. En ese caso sí que es un factor de mal pronóstico. Y de hecho, esto aparece recogido en las guías europeas de cardiología de 2015, cuáles son los factores predictores de mal pronóstico. La fiebre de más de 38 grados, la presencia de un gran derrame pericárdico, o bien que el paciente esté taponado. Claro. Pero el derrame pericárdico leve, moderado, es una manifestación más del propio derrame, claro, de la pericarditis. La duda en esta pregunta, efectivamente, si hubieran puesto derrame pericárdico severo o gran derrame pericárdico, entonces hubiera entonces es impugnable la pregunta porque habría dos respuestas correctas. Claro, muy bien. Bueno. Bueno, eso es todo. Recordar, ¿no?, la app. No hemos dicho número de preguntas. O sea, cuando ellos han dicho esta pregunta, la comentaban porque en informaciones, la 172, la 28, vale, la 25, no estaba puesta. Enanos. O sea, eso no lo van a ver. ¿No lo ven? Sí que lo habéis dicho, pero no todas. Lo habéis dicho la última en la que has comentado. Y no que se ve. Las impugnaciones son muy pequeñitos. De hecho, estaba pensando ahora. Lo he pensado ya, pero ya no nos daba tiempo, nos hubiera dado tiempo al final con este, ponerlos en grande en la arriba. Arriba, porque si no van a tener que buscar las preguntas. Entonces, ¿qué os parece? A lo mejor hacer un resumen rápido. Venga, vamos a ver lo que hemos visto. La del paciente tal, vale, 75. Muy bien. La perfecto. De la niña, no sé qué. La y de lo la único, no hacemos ir rápidamente, dejamos esto al final. No, no tenéis que comentar. Y bueno, vale. De todas maneras, todo esto con los números, bibliografía y demás, vale, lo estamos subiendo a la aplicación. Muy pues bien. Os animamos a contestar. Sí, hacerla, como tú ya has dicho varias veces, de que la 10 es la, vale, la primera de la muy de la bien. Semana, pues, sí. Entonces, vale, hacemos un repaso rápido. Rápido, ¿sabes? El anterior. Lo que es caracterizar el caso, pero vamos, casi en lugar. Vale. Sí, porque lo hemos nombrado. Yo es que creía que se veía muy bien. Es que no se ve. Habíamos, no se ve. Habíamos nombrado las primeras. Las primeras, pero luego las habéis dejado en el carro. Para ellos luego estar siguiendo las demás complicado. Después te pasa. Vale, muy bien. Venga, pues empieza donde quieras y te quedas tú hablando con la última, ¿no? Sí, vale. Un segundo. Te doy pie, por lo tanto, Miguel. Cuando nos diga picos, que eres mico. Un segundo, cuadro me queda igual. Y pasamos. Por lo tanto, Miguel, ya como resumen final, lo que podemos decir de las impugnaciones, nuestra recomendación, ¿cuál es? Sí, vamos a indicar los números de preguntas para que tengáis más fácil el reconocerlas. La pregunta número 10, la de la dermatitis atópica seborreica. La pregunta 27, que no corresponde el electro con el caso clínico, aunque el caso clínico está muy bien elaborado. Pregunta 27, vinculada a la imagen 27, que es muy el bien. Electro, del tromboembolismo pulmonar. Pregunta 42, de fisiología coronaria. No sabemos la respuesta. El ministerio dio la 4, yo pensaba que era la 1. La pregunta 90, sobre los antipsicóticos, metabolismo, cómo los fumadores efectivamente suelen tener menos niveles de antipsicóticos, por tanto menos efectos secundarios. Pero el matiz de la 4. Pero el matiz de la 4 que no es del todo preciso, ¿no? Vale. Pregunta 123, sobre la mujer con el síndrome del túnel carpiano. La respuesta 3 es demasiado similar a la respuesta 2, ¿no? Y por lo tanto ahí cabría la duda. Pregunta 137, la mujer muy anciana con alta carga de comorbilidad que viene a urgencias con la cadera rota, ¿cómo hay que proceder? Nos parece que es la 4, pero es verdad que quizás falta un poco de precisión para saber el tiempo que hace falta estabilizarla. Pero bueno, creemos baja probabilidad de impugnación de nuevo, ¿no? Vale.
La pregunta 166, ¿cómo actuar ante un paciente que está en tratamiento antirretroviral para el VIH y tiene una carga viral plasmática de 560 copias? ¿Cómo hay que proceder? ¿De acuerdo? Un poco la duda que comentábamos, bueno, de si hacer el estudio ya de... Con ese nivel de carga viral se recomienda hacer estudio genotípico. Vale, la duda con la 3. Pregunta 170, sobre el paciente que viene con un cuadro clínico de meningitis. Tenemos unos datos del líquido cefalorraquídeo, tenemos que elegir si es una meningitis neoplásica o una meningitis bacteriana aguda. Nuestro equipo de neurología se inclinaba más por la meningitis bacteriana aguda. Por los niveles tan bajos de glucosa. Y porque los mononucleares no descartan al 100% que tenga un origen, claro, bacteriano. Vale, muy bien. 172, el comentario que hemos hecho, ¿no? Es, la respuesta es la 1, pero es verdad que no es del todo correcta porque no tenemos que hacer la comprobación del pulso antes de iniciar la RCP con 32. Pregunta 178 sobre factores de riesgo para la formación de cálculos de pigmento en la vesícula biliar. También una pregunta difícil. La duda estaba entre la 2, la anemia perniciosa, y la 4, la colangitis biliar primaria. Claro, y si llega a tener cirrosis, podría plantearse... Este es un factor de riesgo, es un, ¿no?, factor de riesgo, ¿no? Vale. Muy bien. Y eso es... Pues vamos a poner en último lugar el recordatorio, para que nadie lo olvide, de cómo os podemos ayudar, ¿no? Las impugnaciones, tenéis que bajaros la app de PROMIR, y de esa manera os vamos a poder ayudar en esta fase final precisamente a ello. Yo aquí empezaría de cero. Para que no pases además las slides, ¿no? Que bueno, cuando sí, cuando sí, por corte fundido, en postproducción. Vale, necesita, vale. El tochito lo hacemos, además, como sea, como tengan pensado, pero... Sí, muy breve. Os recomendamos a todos descargaros la app para que, si tenéis cualquier duda, desde ella... Espera, no estoy grabando, ¿eh? Bueno. Vale. Bueno, pues ya nada más, ¿no, Miguel? Hemos acabado el comentario de estas preguntas un poco dudosas. Simplemente, si tenéis cualquier duda, os animamos a todos, por supuesto, a que os bajéis la app. Es muy sencillo, la tenéis que tener todos, porque os podemos ayudar en estos 3 días a rematar alguna impugnación de los casos clínicos, alguna pregunta teórica que os hemos comentado. ¿De acuerdo? Muy importante, Jesús, lo del tema de las impugnaciones, porque ya sabes que al ser un examen con menos preguntas, ha sido amputado en 50 preguntas, la gente va a estar más apretada. Efectivamente. La campana de Gauss va a ser más estrecha. Una pregunta, sí, arriba, una pregunta abajo, van a ser muchos puestos, sobre todo si estás en la zona, claro, media de la tabla. Efectivamente, que va a haber muchos. Entonces, una pregunta bien impugnada, si tienes bien las de reserva, pueden, claro, ser muchos puestos arriba. Efectivamente. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Muy bien. Pues nada más, y ya sabéis, a por las impugnaciones y vamos a ver si todos tenéis suerte. Gracias. Gracias.